Ben, estamos ben. Estamos ben. Supoño que preguntarás polos mancados e, bueno, tivemos algún problemiña aí con Santi e con Juanjo, que adestraron con bastantes molestias. Aí, ambos os dous no tendón de Aquiles, sí. Pero, bueno, adestraron, con dor, pero adestraron. E Ale, que empezou onte a facer exercicios con impacto e a correr e a facer cousas na pista. E, bueno, aí vai pouco a pouco. Espero que tanto Juanjo como Santi cheguen o partido e con Ale que veremos que pasa entre hoxe e mañán. Sí, claro. Sí, bueno, no é tanto. Eu creo que todos os partidos, como hablamos sempre, son complejos, ¿no? E Baskonia pues é un equipo de primer nivel, ¿no? Equipo de Euroliga, de los grandes del panorama del básquet, tan difícil como cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, cada partido fuera de casa es complicado, contra estos equipos más complicado todavía. Tenemos que jugar con todos, entonces, bueno, encantados de poder competir, ¿no? en contra sus equipos, porque demuestra que estamos en esta liga y lo difícil que es estar en ella, claro. Bueno, está claro que Perasovic tiene una filosofía muy clara, tanto defensiva como ofensiva, y la hemos visto en Valencia, la hemos visto con la selección y la vamos a ver ahora con Baskonia. Siempre la agresividad, la intensidad, la velocidad, eso va a estar presente en sus equipos y este no es una excepción, ¿no? Además, bueno, pues son equipos muy bien armados físicamente, ¿no? Muy atléticos, con no solo altura, sino potencia, velocidad. Y tiene la materia prima, yo creo que necesita para el juego que le gusta. El equipo acabó muy contento el otro día, ¿no? Evidentemente, después del partido de contra Sevilla. ¿Hubo que decirle, chicos, hay que bajar a tierra o no? No. Yo creo que ellos son conscientes de que esto no ha hecho más que empezar, que hemos ganado un partido en casa. Estamos muy contentos, sobre todo por ganar, por haber ganado el primero, ¿no? Que cuando empiezas una liga es lo más difícil, ¿no? Entonces ya tenemos una, estamos muy, muy contentos, pero somos muy conscientes de que el exceso de confianza, de relax, bueno, pues es un mal compañero de viaje y que a la vuelta de la esquina pues están esperando rivales de primerísimo nivel que nos van a exigir muchísimo. Sí, yo decía cohesión sobre todo anímica, ¿no? y humana. Eso es lo que más me gusta. Yo creo que técnicamente, y también lo decía el otro día, y tácticamente aún podemos mejorar. Podemos y debemos, ¿no? Si nuestro mejor nivel es octubre, pues mal vamos, ¿no? Nos queda mucho aún que mejorar. Yo decía que nos faltaban semanas y nos siguen faltando, bueno, una menos. Pero, bueno, para acabar de integrar a todo el mundo, que todo el mundo vaya encontrando su sitio. Pero si puedes ir avanzando en ese camino y compitiendo, como ha sido el caso el otro día, pues claro, mucho mejor. También siempre hablamos de cuando un equipo tiene competición europea, se le puede acusar o no, ¿no? Siempre te digo la misma respuesta, ¿no? Que son equipos que están muy acostumbrados a esto. Están acostumbrados a competir. Pues los equipos que no jugamos competición europea entrenamos más y los equipos que juegan competición europea, pues en lugar de entrenar, compiten, ¿no? Y juegan partidos. Y yo creo que, pues no sé cuántos años lleva compitiendo en Euroliga o Baskonia, pero bueno, sus jugadores están muy acostumbrados a esto y son capaces de competir durante la semana y a los dos días, ¿no? Es la realidad de estos equipos, por eso también tienen plantillas tan largas, y tan potentes y de tanta calidad. ¿Qué es más peligroso? Pues yo creo, bueno, hombre, sus bases son dos jugadores de muchísimo nivel, ¿no? Como ya han demostrado el año pasado, tanto Adams como James, que tienen un potencial anotador, pero hemos visto que los más destacados en la primera jornada ha sido Caser. Yo creo que todos los jugadores que han incorporado tienen, bueno, Burusis, ¿no? No los voy a presentar yo, tienen muchísima, muchísima calidad, pero a mí lo que más destacaría, como te dije al principio, es
la agresividad con la que juegan, la intensidad con la que juegan, el atleticismo que imponen tanto en ataque como en defensa. Y, por supuesto, todo ello acompañado de mucha calidad individual. Los que te he dicho son una muestra, pero ahí está Alberto, ahí está, bueno, pues podemos seguir Cangur, que lo acaban de incorporar. Bueno, es un equipo que tiene calidad y físico a raudales. La semana pasada hablaba que el equipo estaba un poco expectante, ¿no? Con este gustanillo un poco del debut. ¿Qué cambia un poco la semana de trabajo después de haber empezado, sobre todo, desde la manera que se empezó? Nada, la semana no cambia nada. Bueno, pues me imagino con las... Cuando pierdes estás más triste y cuando ganas tienes una sonrisa. Ir al trabajo con una sonrisa es mejor, ¿no? Pero después en lo que es el trabajo en sí no cambia. Seguimos avanzando en nuestra mejora, seguimos trabajando para ser mejores, pero sin perder de vista. En la pretemporada solo trabajas única y exclusivamente para mejorar, pero en la temporada no puedes perder de vista que el fin de semana tienes un partido y compites, ¿no? Entonces ahora mismo estamos en ese doble camino. Competir y seguir mejorando. Hablamos de profundidad de plantilla, del Baskonia, hablas de la historia del Baskonia, la historia reciente, y sé que la semana pasada ellos también ganaron por mucho, de hecho, sí. La clasificación, ya es el primero contra tercero. Imagino que habrás visto el partido contra Estudiantes. Sí. ¿Qué conclusión te puedo sacar por dónde meterles mano? Bueno, pues lo primero es que tienes que estar a ese nivel físico que ellos ponen, eso lo primero. En la primera parte de la posesión, por decirlo de alguna forma, o sea, su ritmo ofensivo de contraataque es altísimo, altísimo. Corren muy bien, pero no solo tras rebotes, sino que recuperan muchos balones, ¿no? Porque hablábamos de ese atleticismo ofensivo o del partidazo que hizo Caser en ataque, pero muchos de sus puntos nacen de su trabajo defensivo, ¿no? Entonces, lo primero es competir ahí. Me voy a saltar toda la posesión para llegar al final de ella. El otro día tuvimos problemas con el rebote defensivo. Es algo que tenemos que solucionar porque Baskonia es un equipo muy atlético. Con Diop haciendo, bueno, un papelazo, con Burusis, con Planinic. Es decir, lo segundo será estar muy bien en el rebote, ¿no? Y por el medio queda toda la posesión, donde veremos las salidas bloqueadas para Alberto, todas las situaciones de pick and roll para sus bases y escoltas. Lo primero es estar a ese nivel físico y técnico, ¿no? La exigencia que tiene al principio de la posesión y al final es muy grande, y yo creo que el partido va a estar ahí. Bueno, el primer partido sorprendió que un jugador que conoces y conocemos mucho, como Barbacho, te quedó sin pegar. ¿Cómo lo has visto tú más en pretemporada? Sí, bueno, el otro día yo creo que fue por accidente, que su primera acción se lleva, le dan un golpe en el mentón, creo, ¿no? He leído después y le tiene que dar puntos. Eso es su primera acción en la pista. A los 20 segundos estaba sentado en el banquillo y se tuvo que ir al vestuario, ¿no? Por desgracia para él. Bueno, al Chesca le metió, no sé si fueron 14, 15 puntos y contra Trento también jugó muy bien. Es decir, he visto bastantes partidos de Baskonia en pretemporada. ¿Qué te voy a contar? Que las metió al poste. Pues las metió saliendo de bloqueos. Tirando a la mínimo espacio que le daban, se levanta, tira y anota. Alberto Corbacho, ese grandísimo jugador que ya conocemos, ¿no? de toda la vida y que se me hacía ver raro, ¿no? Tampoco voy a mentir, verlo con otra camiseta, lógicamente.